Muy bien, buenas tardes jóvenes, bienvenidos. Vamos a dar inicio con a nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan tenido un bonito y, re y bastante reparado fin de semana. Me dicen si ya se ve, por favor. Sí, licenciado. Sí, sí licenciado. Licencia? ¿Sí? Sí, sí licenciada. Muy bien. Con ustedes estamos viendo eh, la dictadura de Manuel Estrada Cabrera. Eh, veíamos eh, la economía de enclave, eh, las distintas reelecciones que, que tuvo para eh, perpetuarse en el poder, o sea, para estar en el poder durante 22 años y eh, el apoyo que, que tuvo y que tuvo de la de los monopolios extranjeros como también eh, los beneficios que durante esta etapa se le dieron a esas eh, a esa economía de enclave. Entonces, eh, una de las, eh, o sea, la principal fue eh, la compañía frutera, la, la UFCO, la United eh, Fruit Company, ¿no? Entonces, platicábamos que estas son las que eh, van a tener bastante presencia al momento en que se le dé eh, golpe de estado a eh, Jacobo Arbenz, ya, pero uno de los primeros que apoyan es el de 1921 de eh, el, el entonces eh, presidente Carlos Herrera Luna, ya, entonces eso estábamos recapitulando un poquito. ¿ya? Eh, en esta economía de enclave se dio la apertura a que vinieran eh, personas de diversas eh, de diversas nacionalidades, chinos eh, hindúes de del de, de grupo Kuli, ya Kulí es que vienen a trabajar primero en eh, el ferrocarril del Norte y también a trabajar ya dentro de del enclave bananero, ya. Entonces, eh, hubieron eh, también personas eh, guatemaltecas que trabajaron en estos enclaves, pero eh, las leyes que, que se ejecutaban en ese espacio eran las leyes norteamericanas, no las leyes guatemaltecas. Entonces, por eso el área de Izabal es muy diversa. ¿ya? Entonces, eh, se les dio bastante apertura. ¿Ya? y participación en la vida política y social de Guatemala. Entonces esta compañía eh, aún opera, sí, solo que ahora ya no se llama, eh, ya no es la United Fruit, sino que ahora es la banana, la chiquita banana. ¿ya? Y eh, pues eh, el banano, pues, era para ser exportado hacia Europa y también hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, esas fueron más o menos las los mercados hacia donde estaba eh, dirigido el, el, el banano que se producía en Centroamérica, eh, también tenía presencia en República Dominicana, en Brasil, ¿ya? entonces era, eh, se le conocía como el pulpo, ¿ya? Entonces, pues bueno, ahora asistimos eh, un poco al ocaso de la dictadura, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasó con esta dictadura que, que Cómo comienza a resquebrajarse, pues hay diversas, eh, no es solo un motivo, sino que son diversos motivos los que eh, eh, traen a golpean la, la dictadura, ¿no? Entonces, eh, dentro de estos tenemos eh, que Guatemala enfrentó eh, unos terremotos entre mil eh, en diciembre de 1917 y eh, enero de 1918. Entonces estos eh, terremotos golpearon de una manera muy fuerte a la ciudad y prácticamente la destruyeron. ¿ya? Entonces no se le dio eh, un eh, tratamiento, eh, un auxilio bastante eh, inmediato a la población. Entonces esto pues eh, disgustó bastante, además de, de las diversas, eh, las, los daños. Eh, en la infraestructura, eh, también causó muchas muertes y pérdidas eh, económicas al país. Entonces, eh, mismas que por el desdén de la, de la dictadura, entonces no se atendió de una mejor, de una manera efectiva, aunque se tuviera el apoyo de, de países amigos, porque en realidad sí vino bastante apoyo, pero eh, como eh, sucede en muchas cosas, ¿sí Esteban? iba a decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, como sucede en varios aspectos, pues no, no se atendió. Eh, la ayuda no llegó a los espacios a donde tenía que llevar. Ahí, tenemos, ahí tengo unas imágenes que les voy a presentar. Y también... Eh, la dictadura en sí estaba produciendo sus eh, propias contradicciones, ¿ya? Entonces no hay un, una dictadura perfecta como, como se, se puede ver, sino que siempre produce eh, muchos, hay eh, eh, pro y contras, ¿ya? Entonces el, los disgustos, el nivel de agitación social era bastante, entonces vamos a ir viendo poco a poco en qué consistió esta situación. ¿Ya? Entonces, eh, en el contexto internacional se estaba eh, llevando al su fin la Primera Guerra Mundial y con ello eh, Guatemala eh, se vio eh, obligada a declarar la guerra ¿ya? para eh, estar a tono con, la, con, con lo que Estados Unidos eh, exigía. Entonces, esto eh, eh, trajo como consecuencia que en 1919, al finalizar la guerra, eh, se expropiaron los bienes alemanes y muchos de esos bienes alemanes pasaron a propiedad del Estado. Pero como la dictadura ya estaba eh, llegando a su fin, entonces eh, no les dio tiempo. De eh, concesionar la mayoría de los servicios que exigía Estados Unidos para su beneficio. Dentro de ellos estaban los telégrafos y estuvo también eh, la empresa eléctrica. ¿ya? Entonces, eh, para fundar por, eh, posteriormente la Electric Bonan Share, que operó en Guatemala bajo el, la denominación de empresa eléctrica, ¿ya? Y que eh, sí se concesionó posterior al golpe de estado de Carlos Herrera. Eh, en el caso, eh, otra, otra de las situaciones que, que afectó eh, para que cayera la dictadura de, de Estrada Cabrera, pues eh, fue esta epidemia de la gripe española, ¿ya? que eh, en la ciudad eh, sus efectos no se habían sentido tanto en la población urbana. ¿Ya? Sino que se, eh, lo, eh, los efectos se veían más en el interior del país, en especial en la región del Altiplano, dígase San Marcos, Huehuetenango y eh, el área de Quetzaltenango. Entonces, esta eh, epidemia eso fue una epidemia eh, mundial ¿ya? que eh, afectó a la población indígena. ¿Ya? Más que todo, y, y es donde eh, habían, eh, se dieron la mayoría de bajas, ¿ya? Entonces, eh, los efectos que en un inicio no se le dio la importancia que se le debía de dar, y entonces, pues, eh, trajo como consecuencia muchas muertes, ¿ya? Y entonces se comenzaron a, a el, el gobernante de su momento y los finqueros eh, eh, comenzaron a resentir la, la crisis ya de la de la influenza porque eh, las muertes afectaron eh, el trabajo dentro de las fincas cafetaleras y lógicamente esto trajo eh, un descenso en la economía y fue donde más se resintieron. Díganse ustedes así como eh, situación similar a lo que está sucediendo ahora. Entonces, eh, las medidas sanitarias que se, que se implementaron, pues muy similares a las actuales, ya, eh, distanciamiento social, eh, la utilización de, de mascarillas, ¿no? la cuestión de la higiene, pero eh, según la, los, los números de muertes que eran más en el interior del país, el gobierno se las achacaba a eh, las... Los hábitos de higiene de la población que no se cumplían, etcétera, etcétera. Pero eh, esto también coadyuvó a que, a que la dictadura eh, se fuera debilitando más, porque igual, donaciones y todo que no llegaban a los lugares a donde tenían que llegar, ¿ya? Y eh, también la cuestión de los fondos, ¿no? Entonces, mero parecido con la realidad ahora, ustedes juzguen ahí, ¿ya? Entonces, eh, la escasez en la recolección de granos se resintió, ¿ya? Eh, los servicios médicos eh, se quedaron más que todo en, en el área urbana, si ustedes se dan cuenta, casi está sucediendo lo mismo, y en el área rural, pues entonces eh, de esto se carecía. Eh, los terremotos de 1917, eh, siempre les he hecho referencia a estos terremotos, entonces veamos un poco eh, cómo, cómo estaban estos terremotos. ¿ya? Aquí está eh, la escasa infraestructura, pues eh, se, se va cayendo. ¿ya? Veamos la cuestión de la destrucción. ¿ya? Entonces, eh, esta era, eh, miren, se recuerdan del teatro Carrera. ¿Ya? Y luego Teatro Colón, de esta manera quedó. Está eh, pues la iglesia totalmente destruida. ¿sí? Y entonces, eh, pues esto eh, afectó en gran medida, ¿no? Entonces, eh, se reorganizó el, el movimiento eh, estudiantil a, con bajo pretexto de participar en. ¿Cómo se llama? En en clubes de obreros, ya eh, que dieran, eh, fueron el pretexto para que los dejaran reorganizarse, ya porque se recuerdan ustedes que eh, lo único permitido que tenían era eh, esos famosos clubes de obreros para eh, que sirvieran de base para apoyar a la dictadura, pero en realidad ya para 1919 esto ya no era de esta manera, ¿ya? entonces ya comenzaban a pedir cambios, ya entonces esto hizo que parte de la entonces universidad, que en ese momento se denominaba Universidad Nacional Manuel Estrada Cabrera, pues se unieran a las protestas que eh, empezaron desde de finales de 1919 y eh, en los primeros meses de 1920, de, de enero a abril de 1920, las, mmm, las protestas se fueron intensificando y subiendo de tono. ¿Ya? entonces eh, el dictador tuvo que aceptar eh, la eh, también la organización de eh, el partido eh, unionista ¿ya? y eh, este partido unionista eh, eh, en teoría lo que estaban eh, solicitando era la reorganización de la antigua eh, federación centroamericana pero eh, acá ya eh, eso era el pretexto pero en realidad lo que estaban eh, solicitando era ya cambios en la manera de administrar el, el poder entonces eh, la participación eh, ciudadana y sindical y gremial porque no era sindical todavía en este momento no entonces eh, y además de esto es de que Estados Unidos eh, ya se eh, había servido del, del dictador y entonces eh, se mantuvo la expectativa de cuáles iban a ser los acontecimientos, ya, de eh, no meterse ya en las manos. Entonces, ya sea, ya lo que estaba sucediendo acá era de que eh, Estrada Cabrera ya, ya no era eh, funcional para. Eh, los norteamericanos, ¿no? Entonces, aquí eh, se hicieron a un lado y dejaron que los acontecimientos eh, siguieran su curso. Esta es una de las manifestaciones más eh, fuertes que se realizaron en abril, que a esto se le conoce como la semana trágica, ¿ya? Porque la represión fue bastante fuerte, ¿ya? Entonces, eh, los, eh, ¿cómo se llama? Eh, los dirigentes dentro de ellos... Eh, José Piñol y Manuel Batres Cobos, ¿ya? que eran parte de los, de los principales opositores, pues entonces ya comenzaron a, a, a pedir eh, ya la renuncia y eh, se organizaron también eh, para eh, redactar. Una famosa declaración que se le conoció eh, como el acta de los tres dobleces, en donde eh, se solicitaba ya que la asamblea legislativa asumiera un papel protagónico, que la, esa asamblea legislativa que tanto había eh, apoyado eh, a Estrada Cabrera, entonces ahora tenía que asumir una postura. Y entonces. Eh, se solicitó que se hicieran, eh, se le practicaran una serie de exámenes médicos al, al dictador para eh, retirarle el poder y declararlo mentalmente eh, incompetente para eh, ejercer el poder. Y eh, se realiza, se hizo ese examen y eh, esto hizo que la Asamblea le solicitara la, la renuncia entonces eh, el dictador pues se arrincona en la finca eh, en su residencia que era en la, la finca la palmita ya en donde la zona 5, ya en, y eh, de ahí eh, que solicitara el apoyo del ejército y en efectivo sí lo tuvo en un principio pero posteriormente poco a poco se fueron retirando es decir comenzaron a abandonarlo eh, sus allegados, ¿ya? Entonces, de esta manera, pues, eh, la figura del primer designado vuelve a cobrar eh, importancia, ¿ya? Y eh, finalmente tiene que eh, renunciar, ¿ya? Y es capturado. Ya estas ya son imágenes de parte de, de Estrada Cabrera en el, eh, ¿cómo se llama? En el. Ya recluido, ya en una cárcel que, era una, que fue una casa en realidad en donde, en donde estuvo hasta 1924, cuando finalmente falleció. Entonces, eh, la renuncia fue en abril de 1920, y a raíz de eh, el, la Asamblea Legislativa, pues se eh, nombra como primer designado a eh, Carlos Herrera Luna, ¿ya? Entonces, eh, inmediatamente para septiembre de 18, 1920, se convocó a elecciones y eh, salió electo nuevamente Carlos Herrera Luna. ¿ya? Entonces vamos a ver que aquí hay un contexto eh, de 1920 a 1930, 30, eh, de cierta apertura y de muchos cambios eh, a nivel en el contexto eh, internacional que afectan eh, mucho el contexto nacional ¿ya? entonces eh, tenemos eh, dentro de ellos eh, reciente el fin de la, de la primera guerra mundial ¿ya? esto hace eh, que eh, pues se expropien para Guatemala ya vimos que se expropiaron los bienes alemanes en el caso en el contexto internacional también está eh, la Revolución rusa, ¿ya? Que posteriormente, para 1922, pues se fundó, dio el origen a eh, la Unión Soviética, y por qué digo esto, porque eh, está surgiendo Estados Unidos, que quedó en 1917 como la potencia mundial, ¿ya? Eh, es ese bloque capitalista, mientras que estaba surgiendo también ya el bloque socialista con el con el triunfo de la Revolución Rusa. ¿Ya? Y la formación de la Unión Soviética. Entonces esto es fundamental porque va a determinar el ritmo de muchos acontecimientos de ahí y durante gran parte del siglo XX. ¿ya? Entonces son esas, esos dos bloques que están en contra. ¿ya? Y esto va a afectar mucho a Guatemala. Vamos a ver un poquito más adelante. Eh, también es ese periodo entre guerras en donde Estados Unidos... Eh, eh, extiende de una manera más agresiva su expansionismo hacia eh, América, ¿ya? Pero en, en América Latina, ¿ya? Y eh, en Europa, los, como son periodos entre guerras, dio el origen no solamente al, a eh, ¿cómo se llama?, hacia el socialismo, sino que también está el fascismo en Italia, ¿ya? Y el nazismo en Alemania, ¿ya? Entonces, eh, para guatemala para los años 20 viene la segunda oleada de llegada de eh, estos señores eh, alemanes ya incluso fundan en, en, lo, en los años 20 y 30 eh, una sede del partido nazi en guatemala ¿Ya? Entonces, esto va a tener sus consecuencias para la, la década de los años 40 y el ritmo de los acontecimientos que va a seguir eh, también eh, la dictadura de Jorge Ubico. ¿ya? ¿Qué sucede en Guatemala? Pues tenemos la expropiación de todos esos bienes alemanes, como les decía, la empresa eléctrica fue fundamental y que eh, a Estrada Cabrera ya no le dio tiempo a entregarlo. Entonces, cuando llegó Carlos Herrera Luna, Aún siendo Carlos Herrera Luna, eh, un eh, azucarero, porque los negocios de ellos era el azúcar, ¿ya? y de una familia noble, tenía cierto respeto hacia la cuestión de lo nacional. Entonces, eh, se exige que se entregue a la empresa eléctrica y entonces él dice no. Esto no se entrega porque es un contrato bajo las condiciones en que en que lo estaban ofreciendo que era nocivo para la economía guatemalteca. ¿Ya? Entonces, eh, dice no, y esto le costó la presidencia un año después. Eh, también eh, en esa cuestión de los eh, de los centenarios, ¿sí? eh, recientemente el 15 de septiembre, estaban con Bombo y Platillo anunciando el bicentenario, pues aquí están. Eh, este eh, bicentenario, el centenario de la independencia. Entonces se organizaron diversos, eh, diversas celebraciones por parte de la Sociedad de la Academia de Geografía e Historia. ¿ya? Y eh, hay una cierta apertura entre los años eh, 20, ¿ya? Eh, toda la década de los años 20. Y en 1922 pasa por acá eh, Farabundo Martí. Eh, que es un líder eh, obrero salvadoreño, y eh, fundan el, la primera sede del Partido Comunista en Guatemala, pero no tenían acceso a gran literatura. Pero bueno, entonces se estaba, todo ese obrerismo que había participado muy activamente en los años eh, de la... De, de la caída de, de Estrada Cabrera, pues entonces ahora comenzaban a tener una presencia eh, política bastante fuerte, ¿ya? Entonces eso fue fundamental. Eh, también eh, las obras de infraestructura, ya, eh, ahora eran con eh, la hidroeléctrica Santa María, que fue muy importante en Quetzaltenango, ¿ya? Y hasta hoy sigue funcionando con sus bemoles y todo, pero ahí está. Y en Zacapa, ya Entonces eh, hay un periodo de cierta estabilidad que eh, se rompe en los años en 1929 por la Gran Depresión. ¿ya? Entonces él era Carlos Herrera Luna. Que, como les decía, es de una familia eh, con mucho capital. Eh, y también eh, emprende una, al, al llegar a la, a la presidencia ya eh, de una manera eh, electa, eh, ya eh, comienza a organizar nuevamente eh, la um, constitución, pero eh, para eh, prohibir la reelección, ¿ya? Y también. Para eh, mantener eh, ciertos aspectos democráticos, ¿ya? Entonces, en este sentido, eh, se retorna el poder a las municipalidades, ya para que no fueran utilizadas como un medio de represión, sino que tuvieran cierta autonomía, al igual que con la universidad, que eh, se le quita el nombre de, de Universidad Estrada Cabrera y pasa a eh, ser nuevamente Universidad Nacional. Entonces, eh, en el discurso, pues se favorecía, eh, el ese, como él era miembro del Partido eh, Unionista, pues entonces uno de los principales objetivos, según ellos, era eh, la eh, reorganización de Centroamérica, pero ya no de la manera, eh, ¿cómo se llama?, de la manera eh, como se tenía en el. En 1824, 1838, sino que ya era de una manera económica, ya era distinta, ¿ya? Entonces, eh, esos eran los objetivos, ¿no? Y eh, la afrenta que le valió la, la, eh, el golpe de Estado fue eh, tratar de, de moderar las concesiones que tenía la empresa bananera y de no otorgar la empresa eléctrica, ¿ya? Entonces, esto eh, no fue del agrado eh, de eh, tanto de un grupo de militares de, de, de a, como también a, a los intereses de la compañía bananera entonces eh, se organizó el primer eh, golpe de estado ya y eh, financiado por eh, por eh, los por la compañía, ¿no? Entonces eh, se otorgaron ciertos derechos en, en, este, eh, en este año de gobierno porque fue prácticamente año y medio, ¿ya? Ahí eh, ya por, por ejemplo ya el día de descanso, ¿ya? Entonces ya, ya hay ciertas situaciones que eh, conquistas de, de la población en, para este periodo, ¿ya? Eh, he sustituido eh, aquí eh, les decía, cuando hablábamos de este señor eh, Miguel García Granados, el billete de A10. De a cuando hablábamos de eh, Justo Rufino Barros, el billete de A5. Y ahora, eh, este señor José María Orellana, el billete de a quetzal, para que veamos viendo la, la cuestión liberal, ¿no? ¿Qué sucede con, con este, eh, este señor? Eh, tanto eh, Jorge Ubico como también eh, José María Orellana fueron funcionarios de Estrada Cabrera, ¿ya? entonces tenían toda esa, eh, esa manera de, de, de gobierno dictatorial, ¿ya? Entonces, eh, durante este periodo que está al frente de, del Estado, eh, en, de 1922 a 1926 eh, el partido permitido pues es el Liberal Progresistas pero les decía que en este, en este momento pues ya hay cierta eh, apertura, ¿no? Eh, Ahí eh, este permitió, pues bueno, entrega así la empresa eléctrica que posteriormente pasó a, denomina a denominarse la eléctrica Bonancher. En Guatemala fue la, eh, la empresa eléctrica de, de Guatemala, ¿no? La sede estaba en Estados Unidos. Y este fue uno de los monopolios que se quiso at eh, atacar durante el gobierno de, de Arves cuando se pretendió eh, crear la hidroeléctrica Jurú Marinala. Entonces, pues aquí se ensancharon más los, las propiedades de la UFCO. Eh, algo eh, rescatable eh, es la eh, reforma monetaria de 1924, se recuerdan cuando veíamos durante el, eh, el gobierno de eh, Barrios que la, había un desorden total, o sea, de, eh, estos años habían sido de desorden total en la cuestión monetaria. Entonces eh, se estableció de que eh, a partir de acá se tenía que crear eh, un banco central, ¿Ya? Eh, el banco, eh, Banco de Guatemala como la banca central, pero no el Banco de Guatemala que conocemos en la actualidad, sino que este será el Banco Central de Guatemala, ¿ya? Y eh, sustituir el peso por el Quetzal, ¿ya? Entonces, y las denominaciones de eh, los billetes, ¿ya? Entonces eh, esto para evitar que los otros bancos ya dejaran de emitir eh, las distintas monedas que eh, les, les vimos en, la, en las presentaciones anteriormente ¿ya? Y eh, también de acá eh, también se creó el crédito hipotecario nacional. Y en estos años hay una gran bonanza de, eh, como hay una recuperación económica de la posguerra, entonces hay, eh, pues, una bonanza en los precios del café y en las exportaciones del café. Pues, eh, contexto que cambió ya, como les decía, en 1929. Ahí están eh, las primeras monedas de quetzal, ¿ya? Los primeros quetzales. Eh, en la reforma monetaria, pues eh, para obtener los eh, ingresos, pues tenían eran sobre el café, ya y entonces pues tenemos el, el Banco Central de Guatemala que era el único autorizado para emitir la moneda, ya y eh, aquí ya el Estado asumía el control de la economía, ya ya no eh, ya no las instituciones eh, extranjeras, bueno en teoría. Otro tipo de, ¿cómo se llama? Los primeros billetes, veamos cómo eran los billetes de A5, ya, eh, a como los conocemos hoy en día, pues fue en los años 50 cuando se mandó a hacer la pintura del del billete que de A5 que ahora, eh, ¿cómo se llama? Eh, anda circulando, ya. Eh, ¿Qué sucede con José María Orellana? Pues José María Orellana es hallado muerto en la antigua Guatemala, en un, en un hotel. No se, se desconocen hasta el momento cuáles fueron las causas de la muerte, pero hay tantas hipótesis. ¿ya? Y esto eh, hace eh, que haya una figura del primer designado y el primer designado entonces es Lázaro Chacón. Lógicamente, eh, hay un, hay toda una, un movimiento después para eh, que Lázaro Chacón eh, se convoca a elecciones, ¿ya? Y eh, nuevamente, pues, eh, él eh, tome el poder de una manera legítima, ¿no? En, aquí hay, eh, hay ciertas situaciones como de estabilidad eh, para esta temporalidad hay un eh, cómo se llama eh, es una persona eh, a pesar de ser militar tiene eh, un pensamiento de, de un poco más avanzado hay eh, por la formación que tiene y el, y el, y el tipo de filosofía eh, que también eh, sigue, ¿no? Que es la, la, la teosofía, que es eh, más, más que una religión, eh, es una, eh, una filosofía, ¿no? Y entonces esto hizo que cambiara un poco la, la manera de, de, conce, de concebir. Eh, el movimiento estudiantil en cierta medida es tolerado. Sí, aunque no, no era de, de una apertura completa, y también el movimiento obrero en cierta medida, ¿ya? Eh, a diferencia de, de Orellana, que aquí sí quiso cerrar los espacios. Y entonces, eh, es acá en donde eh, se registran esa, esa situación de el, eh, la caída de los precios eh, a nivel internacional y la crisis de los mercados. ¿ya? Eh, a nivel internacional debido a la, eh, eh, la situación de que eh, primero la Gran Depresión y a lo interno eh, también hay una, eh, un fuerte temporal con la producción también interna, entonces eso afecta bastante y eh, además de que en 1930 sufre un derrame cerebral que lo deja. Eh, imposibilitado de seguir en la presidencia y entonces eh, hay hay un cierto impasse ahí ya entonces tenemos esa caída de los precios en las bolsas de valores aquí ya eh, es una de las primeras crisis de, del capitalismo pero esto se viene acumulando eh, como parte del, de los efectos de la de la primera guerra mundial entonces hay una situación de la reconstrucción de, de Europa y el café de Guatemala eh, de valer 21 quetzales, el quintal pasó a valer 11 quetzales. Entonces salía muchísimo más caro eh, exportarlo que dejarlo en el país entonces hay una sobreproducción debido a que eh, Brasil aumentó también su producción de café entonces hay muchas cosas que que decirse de esta de esta crisis no entonces eh, cómo se enfrenta esta crisis a nivel interno ya vamos a ver de qué manera entonces para América Latina qué sucede y, y Guatemala no es la excepción la excepción sino que hay una eh, situación eh, total en eh, las inversiones que bajan en gran medida eh, las exportaciones eh, a un 50%. Y recordémonos que eh, la economía guatemalteca, eh, pues era una economía basada en el monocultivo y principalmente eh, del café, ya a, en algunas partes. Ahora, en el caso de la compañía frutera, pues no fueron tantos debido a que ellos eh, tenían diversificadas sus inversiones, ¿no? Y. Eh, la, toda la reinstalación de, la, de las dictaduras, ya en el caso de Guatemala se enfrenta con eh, la dictadura de Jorge Ubico, ya entonces eh, hay una inestabilidad eh, política eh, en 1930 eh, en Guatemala muy fuerte que la vamos a ver y en medio de toda esta situación pues tenemos de que eh, se echa a andar el proyecto del ferrocarril de los Altos. ¿ya? El ferrocarril de los Altos eh, funcionó tres años, de 1930 a 1933, pero sus orígenes van desde el siglo XIX, que fue eh, los primeros intentos y, el, y los, eh, los primeros contratos. ¿ya? Eh, este ferrocarril era un ferrocarril eléctrico ¿ya? Eh, que fue financiado con capital eh, alemán que se había establecido en el área de Quetzaltenango. ¿Ya? Pero eh, también participó eh, cafetaleros locales y parte de la municipalidad, para, municipalidad de Quetzaltenango para echar a andar el proyecto. Finalmente fue concesionada a una empresa alemana para su construcción y... Eh, es una historia muy, muy triste, porque a pesar de la tecnología de punta del momento, porque como era eléctrico, a diferencia del, del ferrocarril de, de cómo se llama, del norte y del sur, ¿ya? este eh, recorrió del área de, de Quetzaltenango, ¿ya? De, la, de la cabecera, hacia San Felipe Reu, en donde se conectaba con el ferrocarril del sur. Y el objetivo era transportar productos del área de Quetzaltenango para la costa y viceversa, ¿ya? Y conectarlos con el puerto eh, de Champerico, ¿ya? Entonces, esto era fundamental. Este fue, eh, el, la, esta era la estación eh, central de, del ferrocarril en Quetzaltenango. Eh, hoy es en la sede del. Eh, el Centro Intercultural de Quetzaltenango, ¿ya? y eh, después fue la temida Zona Militar 1715. ya eh, Esta era parte de la hidroeléctrica eh, Santa María, ¿ya? Eh, que hacía funcionar el ferrocarril, por, eh, por eso era necesario la, la corriente de, del río. ¿no? Entonces, para hacer funcionar, y, eh, y esta está funcionando hasta la actualidad. ¿Ya? Y eh, en una de esas eh, buscando la, las vías del, del ferrocarril, pues eh, se encontró una eh, vena de agua eh, caliente ¿ya? Eh, que proveniente del volcán y eso dio origen a las famosas aguas georginas, las aguas termales de Quetzaltenango. Eh, en el recorrido inicial eh, de inauguración del Ferrocarril de los Altos, eh, los estudiantes de, de, del centro de, de allá de Quetzaltenango invitaron a, a varios estudiantes de la capital para que hicieran el, el recorrido inaugural conjuntamente y entonces estas son parte de las celebraciones del recorrido inaugural del Ferrocarril de los Altos. Eh, el ferrocarril pues dejó de funcionar en 1933 ya cuando jorge ubico eh, llegó a la presidencia hay distintas eh, razones de por qué deja de funcionar dentro de ellas estaba de que eh, a un inicio ubico estaba muy de acuerdo eh, con eh, los alemanes pero conforme fue entrando eh, el se fueron desarrollando los acontecimientos, eh, su táctica cambió. Además de que eh, lo afectó un eh, temporal y eh, parte de las, eh, de las vías del ferrocarril se vieron afectadas, pero esto se podía reparar. Pero como Ubico ya estaba pro Norteamérica, entonces lo vio con desdén. Y entonces lo que, las, las órdenes eran eh, no reparar nada. Y entonces, eh, ¿qué sucede con, con la infraestructura del ferrocarril? Pues eh, muchas, eh, las líneas férreas y toda la, la producción de, de electricidad, eh, las líneas férreas eh, fueron levantadas, los vagones eh, fueron vendidos eh, para eh, utilizarlos como municiones que eh, se necesitaban en, en el contexto de la segunda guerra mundial y eh, parte también de la infraestructura fue utilizada para eh, hacer eh, puentes eh, a nivel nacional y eh, lo poco que quedó pues son algunos eh, rieles que fueron utilizados para eh, el alumbrado público en quetzaltenango ¿ya? y eh, la hidroeléctrica santa maría pues sigue, eh, fue nacionalizada y fue entregada a, eh, administrada por el INDE hasta la actualidad. ¿ya? Entonces es la, la triste historia del ferrocarril de los Altos y lo que queda es el, la pieza en marimba del de compositor Domingo Betancourt. Bueno, eh, pues eh, Lázaro Chacón, pues tiene eh, un derrame cerebral y hay eh, un impasse eh, político entre diciembre de 1930, ¿ya? Y eh, hay de, de septiembre a, a diciembre hay una serie de, de ¿cómo se llama?, de um, cambios, casi cuatro presidentes en poco tiempo, hasta que finalmente eh, se presenta el primer designado a asumir la presidencia era Jorge Ubico pero eh, ya tenía sus componendas y no acepta el cargo. Entonces él dijo que quería ganar de una manera eh, democrática las elecciones. entonces pues finalmente eh, se convocó a elecciones y salió electo en 1931 para resumirles esto. Eh, ubico eh, pues le dije que había sido eh, había sido funcionario, eh, público durante el gobierno de eh, Manuel Estrada Cabrera fue eh, vamos a ver la figura como de gobernador eh, jefe político en las Verapaces y también en Retal Uleu y desde aquí ya despuntaba en la personalidad que tenía pues eh, él es eh, a diferencia de, de Estrada Cabrera eh, su origen, pues, es de una familia notable, ¿ya? Eh, con bastante, con mucho dinero. Eh, era eh, también eh, ahijado de Justo Rufino Barrios, ya. Entonces, eh, estuvo en la escuela politécnica, ya, pero eh, no terminó la carrera, sino al contrario, fue enviado a los Estados Unidos. ¿Ya? Y cuando regresa, pues ya regresa ya a ejercer cargos públicos al país. Eh, recordémonos, haciendo un poco de, de énfasis en, en la situación de la economía del país, eh, producto de la, esa gran depresión de la crisis económica, entonces a nivel Latinoamérica eh, se eh, colocaron en el poder, llegaron al poder dictaduras. ¿ya?, entonces eh, a él le toca eh, hacer frente a esa eh, a, a ese periodo de, de crisis y entonces eh, esta crisis pues la enfrenta eh, con una dictadura no con cierre de espacios de participación política ¿ya? y una cuestión dictatorial ¿ya? un control férreo sobre la población y una centralización excesiva de eh, tanto de, del poder como también de los la administración pública en todos los sentidos ya entonces es una eh, eh, dictadura bastante fuerte eh, sus referentes de de acción pues tenemos acá a Hitler este es Mussolini y él es Franco ya y uno de sus admiradores eh, admiraba bastante a Napoleón ¿ya? entonces con esto ya podemos imaginarnos la manera en que iba a gobernar. Eh, esta dictadura es una dictadura bastante eh, fuerte. Ustedes eh, están leyendo en, en el libro, el capítulo se llama La aldea de Ubico, ¿ya? Y al final el país. Eh, este señor gobierna el país como una finca cafetalera, ¿ya? Porque al, al final es lo que Guatemala sigue teniendo como esa estructura de que fue como que una fincona, ¿no? Entonces, eh, se enfrenta esta crisis eh, primero con suprimir, acallar a la prensa en todos los aspectos. ¿Ya? En todos los aspectos. Los periódicos que sí se permitieron que circularan, pues eh, tenían, estaban eh, fiscalizados desde eh, el Palacio, ¿ya? no el Palacio Nacional, sino que desde el despacho presidencial. Eh, en el caso del de escaso movimiento eh, urbano que había de, de obrerismo, esa primera manifestación del Partido Comunista, esa cuestión dentro de la universidad pasaron a cerrarse. ¿Ya? Eh, bastante eh, en El Salvador, en 1932, se había eh, establecido... Eh, un, un levant, hubo un levantamiento muy fuerte en el Salvador eh, del Partido Comunista que fue reprimido de una manera muy grande eh, en el Salvador entonces eh, el presidente pues de, pues tenía esa, ese miedo él decía de que eh, los comunistas eh, habían que ser eliminados de raíz no había que tolerar nada ¿Ya? Entonces eh, estas eh, organizaciones pasaron a, a cómo se llama a, a ser desarticuladas de, de fondo. ¿ya? La mayoría de los dirigentes ejecutados, otros que algunos salieron al, al, al exilio y para esto eh, fue de mucha importancia eh, el papel que jugó eh, el temido cuerpo de la policía. ¿Ya? Eh, y uno de los personajes más siniestros de este momento fue el denominado R Roderico Anzueto, ¿ya? Eh, también eh, un control total sobre los poderes del Estado, ¿ya? supeditados a, eh, al, al dictador, se colocó eh, al frente de esos poderes del Estado a gente afín, ¿ya? Para mantener el control de la sociedad. Eh, y en el interior del país, eh, como había gente afín, todos esos, eh, esos eh, encargados de reproducir eh, la, la figura y de mantener como la presencia del dictador, pues eh, eran personas que eh, emulaban, o sea, imitaban la, la manera de actuar del, del presidente. Entonces esto era infundir el terror. Además que a los finqueros se les facilitó también eh, hasta una cuestión eh, de ejercer el poder dentro de la finca cafetalera, porque incluso dentro de la finca cafetalera era eh, legal mantener una cárcel, ¿ya? Nada, nada que los jueces, ¿no? Ahí el finquero era el encargado de ejercer la, la justicia, ¿ya? Entonces, eso tampoco eh, no es una cuestión democrática, ¿no? Y eh, también una militarización total de la sociedad y había un sistema de espionaje perfectamente articulado. Desde el telegrafista que como... Eh, el WhatsApp del momento, ¿no? Era eh, enviar telegramas, cartas, entonces, de la persona que encargaba se encargaba de mandar los mensajes, entonces, eh, sabía qué, qué tenía que hacer. Y eh, también eh, la red de prostitución también se convirtió en una red de espionaje, porque si no lo hacían, también eran ejecutados, ¿no? Entonces, era una situación muy compleja. Eh, se volvió muy regular suspender las garantías constitucionales, eh, prácticamente desarticulado totalmente el movimiento obrero, también obrero urbano en todos los sectores de la sociedad y, como les decía, el control total de los poderes del Estado. Eh, también eh, era bastante famoso sus giras presidenciales que eran grabadas ya y hay mucha evidencia en la cinemateca nacional y y, y en cómo se llama eh, también en, en los periódicos de la época ya y entonces eh, de sorpresa llegaba a los lugares eh, para eh, ejercer justicia ¿Ya? sin los procedimientos que, que en un estado democrático tendrían que eh, tenerse, ¿no? Entonces, por eso es de que eh, mucha de la gente, si ustedes se dan cuenta, eh, principalmente la gente adulta, eh, existe una añoranza por, por ese tipo de dictaduras, y se lo digo porque lo, 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 lo vivo, en, eh, o sea, lo vivía en la familia, ¿ya? y por eso es muy importante platicar con la gente adulta, con los con los ancianos, porque ellos dicen en los tiempos de Ubico no había delincuencia y de qué manera quienes eran calificados de delincuentes en ese momento, ¿no? Porque si si había alguna situación de delincuencia pues eran ejecutados, entonces de ahí a que a que decían de que eh, mala eh, se lo digo por mi abuela que ella decía malaya los tiempos de Ubico, y era una señora de que eh, el día del cumpleaños del dictador le prendía sus candelas ya, porque eh, los habían conocido en el, en el área de RAU cuando fue jefe político en Retablado, entonces ese imaginario que han construido de, del dictador ha quedado muy presente eh, una de las cosas ¿alguien iba a decir algo? Esteban o Nuria eh, Licenciada Ubico es el que salía para sus cumpleaños en un su caballo ahí en, en, la, en, la, en la ciudad capital. Exactamente. Sí, Él es este, que mi, mi abuelita, que tiene 85 años, tenía 8 años y si se recuerda porque sus papás la llevaban a ver el desfile del cumpleaños del dictador, ¿verdad? Es muy interesante. Sí, y también sí, no. salía en una Harry Davidson, también una moto. Y, un, y aparte los caballos pura sangre que tenía increíble, y también los salones donde son museos, eran los salones de baile de Ubico sí, tiene usted mucha razón ahí en la finca La Aurora. esas son las historias que nos cuentan gracias Ligda bueno, a la orden, Esteban También eh, es, es, es impactante cómo eh, ver eh, si sí, los abuelos tienen esa añoranza por, esa, por volver a esa dictadura. Inclu incluso eh, si sí, en el periodo de él se vieron muchas cosas como que uh, no muy buenas para el país, no, no afectó la, 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 la visión que tenían los abuelos, porque, por ejemplo, como dice eh, Nuria, creo que lo mencionó, mi abuela decía que. Antes, en ese periodo, hasta la gente podía dormir con las puertas abiertas, que no había ningún problema, que todo estaba, que todo estaba bien, ¿verdad? Sí. Y entonces, pero, le, pero revisando las situaciones, vemos de que todo estaba bien para, para algunos, no para toda la población, porque eh, la mayoría o unos estaban en el exilio o la población en una completa, eh, en un completo abandono y en un, y en un trato muy despectivo y bastante racista. Ya, y, yo estaba leyendo ¿no? y, en, en, bueno, <coughs> en la clase en una clase anterior que recibí en la otra carrera donde dice que él fusiló a sus amigos a todos los que le fallaban los mandaba a fusilar con solo con solo una traición verdad sí eh, y se religió vamos a ver se relig... dos veces se religió en 1935 eh, 1940 y no tres veces se religió en 1943 era, era la otra reelección y en la primera reelección de 1935 se estaba organizando una, eh, en el área de Quetzaltenango, parte de su promoción de, de, de la escuela politécnica, porque él no terminó la escuela militar, pero parte, algunos integrantes de su promoción iban a participar como como querían participar como parte de la, de, para ser candidatos a la presidencia, uno, y que sí hubo un delator, y ese delator, eh, pues fue y, y, y dijo todo. Doscientas personas fueron fusiladas. Entonces Desde no había oposición. El veintiuno de septiembre del treinta cuatro o treinta y cinco, algo así, no recuerdo bien. Sí, verdad. Sí, sí, sí. Entonces sí, era una situación bastante. Eh, se introduce eh, para una manera de, de controlar, bueno, de control y también de de dar, eh, de hacer de hacer más de crear el registro de las personas porque el, se recuerdan que el registro lo realizaba la Iglesia Católica, ¿ya? Entonces se introdujo el este documento de la cédula de vecindad que, que funcionó hasta el año 2010, que fue cuando se creó eh, el RENAT, el Registro Nacional de las Personas. De, en su momento, en mis tiempos, era el registro eh, civil el que lo realizaba, ¿ya? Y entonces, pues... Eh, se otorgaron las, las cédulas de vecindad, incluso para mantener, para ver la fe, fidelidad de sus funcionarios públicos, eh, se introdujo esa famosa ley de probidad, ¿ya? Y en donde eh, se revisaban cuáles eran la, 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 la manera de actuar y, y qué tan probo era la persona para ejercer un cargo público. Eh, con respecto al trabajo, eh, en 1934 eh, se dejó sin efecto el reglamento de jornaleros, ¿ya? pero eh, se introdujo, eh, se revivió el, eh, la ley contra la vagancia, ¿ya? Entonces, eh, esto pues causó contradicciones ¿ya? y fue también otra de las maneras de enfrentar eh, la famosa crisis. ¿Ya? Porque con leyes eh, que reavivaban el trabajo forzado y que eh, le garantizaban al Estado una escasa inversión en, en, en varios aspectos, en infraestructura física, y se garantizaba mantener el trabajo eh, gratuito. ¿ya? Entonces, eh, se otorgaron estas leyes de contra la vagancia, ¿ya? Eh, en 1934 se reavivó porque esta eh, había eh, estado en vigencia durante la dictadura de Jorge, de, eh, eh, de este señor Barrios, ¿ya? Pero aquí se reavivó eh, y esto para también garantizarle al, a los finqueros, pues mantener, eh, mantener la, eh, trabajadores tanto en las fincas. Y para garantizar eh, la infraestructura física, pues entonces la ley de vialidad, ¿ya? Y esto por, recuerdo también otra vez con, lo, con los abuelos, en este caso eh, mi viejo, que, que me decía: Mira, mi hija, lo que nos hacían era de que teníamos que ir a trabajar si no teníamos el, el salario mínimo del día, eran 25 centavos al día, en teoría, pero en la práctica se pagaban 15. Entonces, 15 centavos al día. Entonces, con eso, pues, eh, teníamos que pagar el, el, ¿cómo se llama? Que pagarle a una persona, ¿ya? O nosotros teníamos que ir a hacer el trabajo, el trabajo forzado, o sea, ir a abrir caminos. Y entonces, pues, eh, teníamos que poner nosotros nuestras herramientas y también eh, buscar cómo hacer el trabajo porque no les daban mayor cosa. ¿Ya? entonces más que todo limpiar y, y abrir cunetas hacer caminos y todo entonces decía y no había comida que aguantar entonces tenemos que ver qué hacíamos entonces era un trabajo casi eh, semi cómo se llama semi gratuito no y esclavizado entonces eh, se debía de pagar el, el impuesto de la de la vialidad ya y eh, además eh, Autorizar prácticamente a la, a la ejecución de las personas que estuvieran en, en contra, ¿ya? Entonces, la famosa eh, ley que fue legal, eh, fue ilegal, pero que sí, sí se mantuvo. Entonces, tenemos aquí los desfiles militares y cómo se presentaba. Este, eh, este auto lo pueden ustedes eh, eh, ver en el Museo de Historia de Guatemala. Ahí hay un. ¿Cómo se llama? Una, una réplica de este de este auto ¿ya? De el, el carro presidencial y la famosa ley fuga aquí tenemos la ejecución de los de los reos no y entonces eh, que parte de sus enemigos políticos o estaban presos o estaban o estaban muertos ¿no? entonces eh, la ley fuga fue esa manera de ejecución extrajudicial que se utilizó para, eh, ¿cómo se llama?, eh, sacar de circulación a las personas peligrosas, decían ellos, ¿no? Y que se estaban dando a la fuga, entonces los, los ejecutaban por detrás y el pretexto era para exonerar a las personas, a los ejecutores, pues se dio a la fuga, ¿no? Entonces, y eso sí, sí, eh, una práctica bastante común, que es retomada posteriormente con los, eh, ya en el tiempo de la guerra, solo que ya no es la y fuga, sino que va a ser eh, esos famosos escuadrones de la muerte, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eh, la cuestión de la construcción de, de infraestructura para que fueran sede de los ministerios y de, y de los... De los de los espacios, esos espacios públicos, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué se construyó? Pues a base de, de trabajo forzado, ¿no? Y de, y de de que sí se contrató a artistas para que dejaran plasmada ahí su huella, pero esto no quiere decir de que eh, los haya construido él, porque generalmente eso dicen, ¿no? De que se lo mandó, a eh, lo hizo Ubico, no, hombre, ahí lo hizo la población. Entonces, ¿eh? el Palacio eh, Nacional, el edificio de correos eh, con un estilo artístico bastante armonioso, eso no se puede negar. Tenemos también el hoy Ministerio de Gobernación y la, el, ¿cómo se llama? La luego eh, Palacio de la Policía, donde sucedieron cosas muy, muy espantosas para el periodo de la guerra. Eh, también la, el aeropuerto y eh, la casa presiden presidencial dentro de otras ya porque fue una extensa eh, eh, red de, de construcción y de contratos que se realizaron hay investigaciones de este, el doctor Eduardo Velázquez que eh, ha encontrado evidencia de contratos que se hicieron principalmente con la familia Novela, con la cuestión cementera. Entonces eh, era también de contubernios, ¿no? Parte de acá, la vista, esta es de los años 50, esta imagen, de eh, la iglesia eh, y el Palacio de la Policía hoy, ¿ya? la Iglesia Santa Clara. Entonces, eh, hay una. Eh, en el área de Tiquisate, regresando a, a los. ¿Cómo se llama? A, a los contratos que se realizaban con, lo, con, las compañía, con la compañía frutera, eh, se había firmado en 1934 un contrato para que construyeran en el Océano Pacífico eh, el puerto, el antecedente del puerto de San José. Pero. Eh, al final la compañía incumplió, Guatemala, el Estado había pagado gran cantidad de, de dinero, además de que le había concesionado eh, prácticamente todo el municipio de Tiquizate, ¿ya? Entonces no cumplió y el Estado nunca reclamó porque era parte de, de, de estar como a favor de, de la política norteamericana, ¿no? Y eh, luego eh, se, se aleja bastante de la situación del, de los alemanes. ¿tá? Y eh, para ya para los años 40, eh, pues Guatemala también le vuelve a declarar la guerra a Alemania. Y esto lo que, es, lo que hace es facilitar. Eh, Primero, eh, expropiación de bienes, que eso fue para 1943, de los bienes alemanes, que pasaron a ser, por segunda vez, pasaron a ser propiedad del Estado, ¿ya? Y todos esos bienes alemanes incluían también eh, grandes extensiones de tierras, que eh, para los años 63 eh, las privatiza eh, este señor Miguel Idígoras Fuentes, que también había sido un funcionario de de ubico eh, hay otras hay otros tipos de, de empresas que comenzaron a funcionar ya eh, que eh, estaban concesionadas a familias eh, oligárquicas que eran eh, esa pequeña red ¿ya? Entonces, que, que permitió que operara ¿ya? y se les facilitó sus operaciones acá además de, de esta situación eh, en la educación una educación totalmente militarizada eh, la universidad eh, nacional, o sea la universidad de San Carlos, eh, totalmente intervenida y eh, ya aquí se está, comenzaban a, a explotar ya los el descontento, ya porque el descontento no solamente fue en el área urbana, sino que también en el área rural. Eh, en el caso de, de la educación secundaria eh, muy, muy de la mano de Ubico eh, estaba eh, una señora que, se, que llegó a tener mucho poder, eh, que se llamaba Julia Quiñones, le, le denominaban la Masiste. Esta señora lo que se encargaba era de coaccionar a las, a las jóvenes, a las señoritas que, de la educación media, que eran obligadas a, en, en los desfiles que se, que se realizaban, eh, a pasar en frente de. de del sitio donde estaba el presidente eh, y ella elegía, ubico le decía a quién de las chicas quería para eh, convertirla en sus amantes y entonces ella coaccionaba a las a las a, la, a las a las señoritas no a las niñas prácticamente y se las eh, llevaba al presidente esta señora posteriormente cuando llega a la presidencia Miguel digo Las Fuentes fue nombrada ministra de Educación. ¿ya? Para que veamos más o menos. Eh, la cuestión eh, también de la, del desprecio por la academia, eh, no había circulación de libros. ¿ya? Eh, prácticamente era un periodo muy oscurantista para la, para, eh, la universidad. En este caso, eh, que en tiempo eh, de, de en ese momento quien estaba al frente de la asociación del Derecho, ya que, que es revivida en 1942 y eh, su pretexto para solicitar mejoras en la eh, en la educación. Ya luego los reclamos se fueron a partir de 1943. Los reclamos se fueron convirtiendo en reclamos ya eh, políticos, ¿ya? Entonces se estaba gestando uh -huh. ya eh, el ocaso de la dictadura. Entonces, pues esta era la Guatemala de los años 40, ¿ya? Las avenidas de la, de la ciudad de los años 40, en la calle real, ¿ya? Y entonces, eh, lo, que, lo que decían, ¿no? De que era un gobierno muy probo y que no, no había corrupción. Entonces, pues vemos eh, lo que opinaba el cárcel. no había corrupción porque los corruptos eran, eh, el mismo corrupto era el presidente, ¿no? Hay una revista que se llama Revista Agrícola, en donde, eh, pues, en la finca La Aurora, eh, pues era como la experimental, ¿no? Entonces eh, se convocaba a concursos que lógicamente ganaba el presidente, entonces para que veamos la coacción que se tenía en, en la crianza de animales, en la cuestión de agricultura, ya y eh, también en la administración pública. Entonces controlaba todo y entonces, pues, ¿quién era el que el que la cuestión de la corrupción? Además de esto, los eh, las fuentes que no fuentes de Guatemala, no, sino que derivadas del Departamento de Estado, pues dan a conocer eh, parte de las de las de lo, las transas que se realizaban ya y la, eh, los doscientos mil dólares eh, que se le entregaron a Ubico como parte de su de los servicios prestados a la a la patria, no. Entonces, eh, al, al momento de, de salir al, al exilio ubico, pues entonces eh, se dieron cuenta, comenzaron a hacer eh, auditoría de, de los bienes que poseían y era una gran cantidad de, de bienes. Dentro de ellos estaba esa finca Santo Tomás, que hoy la, es la finca eh, que todavía es propiedad del Estado. Eh, el Palacio Nacional se construyó entre mil, 1938 y 1943. Y este es el día, eh, se inauguró el 10 de noviembre, que fue el cumpleaños de, de Ubico, ¿ya? Entonces, este es el día de la, de la inauguración. Y, eh, pues, lo gozó muy poco tiempo, porque eh, finalmente, en junio de 1944, pues, eh, se, se vio obligado a renunciar, ¿no? Entonces, hay una serie de acontecimientos que, que traen al traste la dictadura de, de este señor, porque eh, primero eh, el contexto internacional de la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay, una, hay un re, reacomodamiento de la, de la política internacional con respecto a figuras dictatoriales como, como Vico además de el descontento eh, que se había acumulado dentro de las clases medias y también en el interior del país, porque en el interior del país en Pachitía, en el área de las verapaces y en el área de Huehuetenango habían explotado varias, varios focos de rebelión en contra de eh, la reglamentación de, del, de la ley contra la aplicación de la ley contra la vagancia en su momento y entonces eh, principalmente eh, primero aquí solo tenemos tres sectores de la población urbana que comienzan a, a, a pedir cambios está eh, está eh, los los estudiantes ya reclamando primero mejoras en la cómo se llama en la um, administración académica y luego están también ya eh, los maestros que, que se van uniendo a, a esos reclamos aparte de, de, de ellos eh, comienzan a unir también los eh, los pequeños grupos eh, gremiales que en su momento estuvieron y que ahora comenzaron a reorganizarse aquí el elemento eh, militar todavía no está integrado ¿Ya? El elemento militar se integra hasta eh, el mes de septiembre que comienzan a complotar. ¿ya? Y entonces eh, ya comienza eh, dentro de las, las solicitudes, pues hay eh, diversas, m, diver, diversos reclamos, más libertades, eh, más organización, eh, también eh, mejoras para la población. Entonces, eh, esto se fue haciendo mucho más fuerte cuando eh, ya eh, se eh, redactó el documento de los 311 y este documento de los 311 era el documento que eh, solicitaba eh, que... Primero se regresara al orden constitucional, porque a partir de mayo de, 1903, de 1944, eh, Ubico había eh, decretado eh, un estado, eh, ¿cómo se llama? Es un estado de sitio, ¿ya? Entonces, Prácticamente se había mantenido todo, todo el tiempo la dictadura en esta situación, pero este documento de los 311, que eran 311 personajes notables de la Guatemala que en su momento habían apoyado al dictador, ahora le estaban retirando ya su, su apoyo. Y eh, luego, aquí todavía no solicitaban renuncia. Luego... Eh, Después de, de que le llega el documento de los 311, eh, ya ubico, este es como un golpe de, de moral que se le da al dictador y entonces ya eh, la situación eh, se le va de las manos y el 25 de junio del 44 pues salen a, a manifestar en la, en la tarde. Eh, un grupo de, de maestros, y es eh, en una de esas refriegas donde sale muerta la maestra María Chinchilla. Entonces, a raíz de, de esta situación, la, ya viene, viene la, la represión, pero finalmente el primero de de julio de 1944 pues se conoció la noticia de la renuncia del dictador lógicamente aquí hay una serie de protestas muy fuertes ¿ya? pero no, todavía el elemento militar no está antes de irse Ubico eh, le solicita a este personaje Roderico Ansueto que eh, organice a, a grupos de para presentar eh, no, no el primer designado, sino que para a un triunvirato que eh, se, se quede en el poder, ¿ya? Y dentro de este triunvirato, pues habían tres, eh, y, lógicamente son tres militares que ni se esperaban llegar a la presidencia, ¿ya? Dentro de ellos estaba el más sobresaliente, que fue Federico Ponce, ¿ya? Entonces, eh, de, de junio, de, de julio a octubre de 1944, eh, la situación sigue subiendo de tono. Es decir, la gente no estaba eh, de acuerdo con el rumbo que habían seguido las cosas. Como decía eh, Manuel Galich, estábamos... Eh, de, de tanto miedo que le tenían a la dictadura de tanto pánico que le tenían que pasaron al ataque ya o sea de tanta represión la gente perdió el miedo y a raíz de esto comenzó a, a protestar y entonces qué sucede cuáles son la, la, las causas son diversas ya casi similar a lo que sucede con a lo que sucedió con manuel estrada Cabrera pues tenemos el cambio del contexto político eh, Estados Unidos, eh, al frente de los Estados Unidos estaba eh, este señor Roosevelt. Entonces, eh, con esa eh, política del buen vecino, entonces se le da prácticamente el abandono a, a, a Ubico, ¿ya? Y eh, también del grupo cercano. Y entonces el descontento de la población, tanto rural y urbana, y entonces que exigía cambios y cambios fuertes. Entonces, lo próximo lo vamos a ver en la otra clase qué sucede con, con el periodo que va de julio a eh, octubre del 44, en donde las situaciones se vuelven mucho más complejas. Lo dejaría ahí. No sé si tienen alguna duda, comentario. Uri. Uri Sassu, decía que tiene levantada la manita ahí. ¿Va a decir algo? ¿No? Bueno. Entonces, pues yo lo dejaría acá y hasta aquí llegaría el examen parcial.